Hola niños y niñas del Colegio Suyay. Ya nos encontramos en la semana 21 de retroalimentación a las evaluaciones formativas número 2 en la asignatura de Historia en séptimo año básico. El objetivo para el día de hoy es analizar la evaluación formativa número 2 aplicada a la asignatura de Historia. Hoy día, niños y niñas, revisaremos la evaluación rendida en plataforma hace unas semanas atrás. Las actividades que realizaremos para ello son 1. Activación de los conocimientos previos. 2. Conocer cuál fue el desempeño de séptimo año básico en la evaluación. 3. Saber cuáles fueron las preguntas con errores más frecuentes. 4. Trabajar esas preguntas de errores frecuentes. 5. Reforzar en el cuaderno. Y número 6. Realizar un sketch note. Cada semana preparo con mucho cariño este material para ti. Ha llegado la hora de comenzar a utilizarlo. Actividad número 1. Es momento de activar los conocimientos previos con la actividad Pasapalabra History. Veamos qué nos trae este entretenido juego del día de hoy, que consiste en tres iniciales de palabras o conceptos, los cuales recibirás una descripción. Luego de ello, comenzará a correr el tiempo. Y es ahí cuando tú debes pensar a qué palabra corresponde de acuerdo a la inicial dada al principio. ¡Te deseo mucha suerte! Y es hora de comenzar el juego. Primera letra en competencia. Letra E. Y dice así. La empleamos para comunicarnos de manera escrita. La primera surgió en Mesopotamia. Se llamó cuneiforme. Comienza a correr el tiempo. Es empleada para la escritura. Y la primera nació en Mesopotamia. Se le llamó cuneiforme. La palabra es escritura. Muy bien, niños y niñas. Vamos a la segunda letra en competencia. Letra N. Y dice así. Periodo de la historia del hombre donde se aprendió la agricultura y a consecuencia el sedentarismo. Comienza a correr el tiempo. Es un periodo en la historia del hombre en donde se aprendió a cultivar. Y también, de este modo, el hombre se hizo sedentario. La palabra es neolítico. ¡Excelente, niños y niñas! Y vamos a la última letra de este concurso. Letra P. Y dice así. Proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Comienza a correr el tiempo. Es un proceso en donde el hombre ingresó a nuestro continente y se fue situando en distintos lugares de él. La palabra es poblamiento americano. ¡Excelente! Espero les haya gustado mucho el juego del día de hoy, ya que todas las semanas trataremos de tener más novedades. ¡Avancemos! Actividad número 2. Ahora conoceremos cuáles fueron los resultados de la evaluación formativa número 2 para séptimo año básico. Esta prueba tuvo un total de 20 puntos, donde las pruebas rendidas fueron 19 de 30 estudiantes. Y si lo situamos y miramos en un gráfico, los resultados de séptimo año básico en promedio fueron de 6 puntos, donde los aprendizajes se situaron en un nivel bajo y medio. La invitación para séptimo año básico es a comenzar a trabajar
semana a semana en cada material que se elabora, ya que de alguna u otra manera, este definirá la comprensión que tendrán más adelante de los contenidos. Ustedes pueden, niños y niñas. ¡Avancemos! Actividad número 3. Ahora veremos las preguntas donde hubieron errores más frecuentes. Y estas fueron las siguientes. Pregunta número 5, donde 6 de 19 estudiantes contestaron correctamente. La pregunta número 7, donde también solo 6 niños y niñas de 19 apuntaron a la alternativa correcta. Y por último, la pregunta número 9, donde tan solo 2 de 19 alumnos y alumnas contestaron correctamente. A partir de las preguntas con errores más frecuentes, es que realizaremos la actividad número 4, donde comenzaremos a analizar la pregunta número 5, que dice así: la revolución del Neolítico influenció enormemente la vida del ser humano, hasta el punto de iniciar una nueva etapa en la periodización de la historia. Entre aquellas influencias que se dieron durante el Neolítico, podemos considerar como verdaderas las siguientes. 1. Ayudó en el largo plazo al nacimiento de la civilización. 2. Permitió una mayor producción de alimentos al poder controlarlos. 3. Posibilitó el asentamiento definitivo de los grupos humanos en un lugar. Este tipo de pregunta se llama selección múltiple, ya que primero debo identificar qué es lo que me están pidiendo de las alternativas 1, 2 y 3. Y luego identificar en las alternativas cuáles de las verdaderas están presentes y de ahí inferir la correcta. Me están solicitando cuál de las afirmaciones es verdadera con respecto al Neolítico. Las alternativas son A, solo 1 y 2, B, solo 1 y 3, C, solo 2 y 3, y letra D, 1, 2 y 3. Considerando que el Neolítico fue un proceso de aprendizaje de la agricultura, de sedentarización y de muchos otros procesos más complejos, la alternativa correcta es la alternativa D, 1, 2 y 3, ya que todas afirman descripciones del Neolítico. ¡Avancemos! Ahora revisaremos la pregunta número 7. Dice así: ¿son relaciones correctas entre ríos y desarrollo de civilizaciones de la antigüedad, excepto? Esta pregunta se denomina selección única, ya que debo fijarme en qué es lo que me piden para poder identificar una única alternativa correcta en un solo proceso, no en dos como fue en la pregunta anterior. Y en este caso me debo fijar cuál no es una relación correcta entre civilización y río. ¿Cuál no es? Alternativa A, Egipto, río Nilo. Alternativa B, Sumeria, río Tigris y Éufrates. Alternativa C, India y río Indo. Y alternativa D, China y río Danubio. Para responder esta pregunta, debo recordar el contenido, factores que posibilitaron el surgimiento de las primeras civilizaciones. Y de acuerdo a ello, me daré cuenta que la civilización china se desarrolló entre dos ríos, el río Azul y el río Amarillo. Así que la alternativa correcta es la alternativa D. ¡Avancemos! Última pregunta
analizar con errores frecuentes. Y dice así, pregunta 9, ¿cuál es el elemento que relaciona los dos conceptos que se muestran a continuación? Y estos conceptos son la revolución del Neolítico y las primeras civilizaciones. Este tipo de pregunta se llama selección múltiple, ya que primero debo identificar qué es lo que me están preguntando para identificarlo en las tres opciones y luego buscar la alternativa que contiene aquellas opciones correctas. En este caso, me están pidiendo que yo identifique elementos que se relacionan entre el Neolítico y las primeras civilizaciones. El número 1 habla del asentamiento, el número 2 del desarrollo de la agricultura y el número 3 de los cambios en el paisaje natural. Y yo debo identificar cuál de estos elementos o cuáles se relaciona entre el Neolítico con las primeras civilizaciones. Alternativa A, dice que solo es el número 1. Alternativa B, habla de solo el 2. Alternativa C, solo 1 y 2. Y alternativa D, solo 3. Pensando en que el Neolítico fue un proceso en donde ya se habían asentado los pueblos y ya había desarrollado la agricultura, la alternativa correcta es la alternativa D, solo 3, ya que la diferencia entre Neolítico y primeras civilizaciones, y en este caso la relación, es que hubieron cambios en el paisaje natural para poder construir las grandes ciudades y edificaciones. Ahora que tenemos claridad de aquellas preguntas y alternativas correctas con errores más frecuentes, avancemos. Actividad número 5. En tu cuaderno debes colocar la fecha, el objetivo, un resumen del desempeño de séptimo básico en la prueba y a continuación un punteo de la actividad siguiente. Actividad número 6. En la actividad número 6 comenzaremos a realizar un sketch note y para ello explicaremos el paso a paso. Paso número 1. Escribir un título creativo con letra llamativa para el contenido El surgimiento de las primeras civilizaciones. Y, como ejemplo, se colocó de título ¿cómo fueron las primeras civilizaciones? Y para ello, para que fuera llamativo, se utilizaron letras de distintos colores. Paso número 1, cumplido. Vamos al paso número 2. Piensa en los subtemas que integran el contenido y si es posible, realiza un punteo. En este caso, el contenido del surgimiento de las primeras civilizaciones lo componen los temas de los rasgos que eran esenciales para considerar una civilización. Y estos eran 5. La edificación, la lengua, la organización política, el desarrollo científico y la sociedad. Cada una de ellas llevaba su descripción correspondiente. Completado el paso número 2. Paso número 3. Dice así. Visualiza un dibujo para cada uno de los subtemas del contenido. Y para ello, buscamos dibujos relacionados para cada idea. Por ejemplo, para las primeras edificaciones, que es el primer rasgo, usamos un templo. Para la lengua, usamos un dibujo que significa hablar.
Para un sistema político o estado, utilizamos un dibujo que demarca un territorio o estado. Para el desarrollo científico, un experimento que habla de la ciencia. Y para la sociedad, en un tiempo determinado, utilizamos un reloj de arena. Cumplido el paso número 3. Ahora viene el paso número 5, donde debes agregar los símbolos necesarios para extender la relación que se establece entre el contenido y los subtemas. En este caso, utilizamos una gran flecha para explicar cómo fueron los requisitos de rasgos esenciales para considerar una civilización, y a continuación numeramos cada una de las características con viñetas que encierran el número que corresponde a cada descripción. Recuerda, esto es solo un ejemplo. Tú puedes realizar tu propio sketch note de acuerdo a cómo lo visualices en tu mente y a tu creatividad. En el caso de los dibujos, puedes utilizar recortes o impresiones si no tienes muchas habilidades artísticas. Y si no tienes esa oportunidad, es el momento para comenzar a desarrollarlas. Ya, niños y niñas, ha llegado la hora de despedirnos. Recuerda seguir cuidándote para en próximas semanas esperarte con nuevos videos más entretenidos que la semana 21. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao, chao!